¡Hola, Telemedellín! ¡Gente linda, gente hermosa! Volvemos a refrescar las noches del canal, nuevo set, energía. ¡Bulla! ¿Cómo suena la energía en Telemedellín? Y aquí estamos. Hoy les contamos que sí, nos trajimos público. No son las 350 mil personas de siempre, pero hace bulla como si estuviera esto lleno. ¿Qué más? Bienvenidos. Nueva temporada, David. Más energía, nuevo set, recargados. Y los mismos que somos. Los que primos. Estamos, los Gómez, Paola Gómez, David Gómez. Mucho sabor porque sigue la trova, temas, tenemos invitados. En la calle nos estamos gozando la ciudad. Y además tenemos preparado un resumen de lo que ha pasado por aquí en Hagamos un Show. Sí, señor, hemos tenido un montón de invitados que queremos que ustedes recuerden con este pequeño resumen. Así que disfrútenlo. Somos una pareja que nunca se ha dado un besito en la vida. No, nada. Muchos, pero uno no. No. Uno solo. Vamos a verlo. Pero probores, probemos. 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 Muchachos, ah, no. Pero aquí. ¡Popeye arrepentido! ¡Juanchi Tiritero! ¡Ay, hola! ¡Y con la paso viene acompañado! ¡Viene acompañado! ¡Y ay! El turbante mío lo podría utilizar para una faena, papá. ¡Michelle Urdaneta! ¡Horacio Grisales! Hoy en Hagamos un Show existe mucha riqueza. Cada que hablamos de Antioquia y hablamos de su belleza. ¡Alejo Liro! Él viene en una hermosa patineta colorida. ¡Y él es Juan Duque! ¡Bienvenido! ¿Preparados? 3, 2... ¡Alejito no puede voltear! Mucho feeling entre la fórmula, los hermanos Aicardi y los cantores. ¿Cuándo una canción juntos? ¡Oh! No sé. ¡Oh! ¡Candela, candela! Pero si Marina vende chuzos. Pero en el estadio por detrás. Esto es mucho para él. Muy bien. Uy, qué cantidad de invitados los que hemos tenido. Todos con altura, todos carismáticos, fuertes, alegres. Y lo mejor para alegrar estas noches en Telemedellín. De todos los géneros musicales, parrandera, reggaetón, comediantes. Y hoy también tenemos un invitado de un género musical muy especial. ¿Le gusta el vallenato a Pau? Pero lo amo, ¿verdad? Con el corazón en la mano. Además, este hombre es muy querido por muchos de nosotros. Tiene una larga trayectoria en vallenato, particularmente el vozarrón, la energía y la fuerza es indiscutible. Entonces, con ustedes, en Hagamos un Show, ¡Ever Vargas! Esa es la actitud, Ever. Saludos a todo este público hermoso. Pau. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ever. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mi hermano? Bien, bien, ¿y ustedes? Felices de tenerte aquí. No, hombre. Y tremenda corrida la que te pegaste. Sí, sabroso, así es que sí. Oye, bonito el set. Si uno nace un primero de enero, debe tener esa energía de tiempo completo en su vida. Sabor. Claro, porque es que empieza el primer día del año. Acumulando toda la energía hasta diciembre. No, y además, si entrena como lo hace Ever, porque es un deportista. Le pega al fútbol, de ¿cierto? A veces, sí. Sí, exacto. Me dice que soy tronco jugador, pero porque casi no juegan. Aguatero. Ay, Ever, no, nos encanta tenerte aquí. Y antes de entrar en materia contigo, queremos contarte que nosotros normalmente en los programas hablamos de algo. O sea, tenemos un tema de conversación. Sí. Y en el día de hoy... Tenemos tema, pero no lo voy a decir, no lo vamos a decir. ¿No? Mandémoslo para que la gente vea de qué vamos a hablar hoy aquí junto a Ever Vargas. Qué pereza un noviar, siempre al lado de la esposa,
un calor bien hijo de madre y está bien llena de cosas. Oye, mi amor, vea, la playa está muy lejos y usted ya está con traje de baño, si no nos van a dejar salir del aeropuerto. Amor, ¿qué entonces qué vamos a hacer? Hay que disfrutar bastante del tiempo. Papi, mi amor, ¿qué nos acabó de hacer? Oye, no me caben las codas. Ayúdame, gordito, ayúdame. Y tómame la mía también. Vamos, amor, vamos, amor, vamos, amor. Vamos, ayúdame, mira, amor. Ayúdame, por favor, con todo esto, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Puros viajes! ¡Qué buena sabrosura! Como ya no hay tapabocas, si hay plata para los pasajes, pa' que pasemos bien bueno. Hoy vamos a hablar de viajes. Yo no sé si aquí les gustan, son las vacaciones largas. ¿Cuántos viajes se habrá dado este señor Ever Vargas? ¡Ay, Dios mío! Aquí, mucho, se baila, aquí se baila hasta un comercial. Oye, sí. Oye, yo nunca había bailado una trova. No. Primera vez. Entonces ya tiene una historia, ya le dejamos el recuerdito de este programa. Así que aquí bailé una trova, sabroso, ¿no? No se había bailado una trova, pero sí ha viajado mucho porque a usted le gusta bastante. Mucho, demasiado. Aparte de, bueno, de las presentaciones, de los eventos que tengo a nivel mundial. A veces planeo viajes con la familia porque me encanta, eso sí, para todas partes. Y bueno, disfruto mucho de cualquier lugar. ¿Para dónde se ha ido Ever Vargas que sea la gira más significativa? Que él diga, jue madre, este viaje a este país con mi agrupación me marcó en mi historia musical. Bueno, muchos países, especialmente, bueno, Monterrey, México. México. Se puede decir que es un pequeño Colombia porque uno llega al aeropuerto y lo reciben, uy, no, con mariachi. ¿Cómo lo reciben? Con pitos, ¿cómo lo reciben? Oiga, nos reciben con mariachi cantando la música vallenata romántica. Bueno, mi catálogo lo cantan en el aeropuerto, me reciben con muchos regalos. Llevo una maleta, traigo tres. ¡Ay, tremendo! De los regalos que me dan, mucho tequila, muchos detalles significativos, cuadros, muchos dulces. Entonces, bueno, todo eso me lo traigo porque verdaderamente las cosas que le regalan uno con el corazón, yo las dejo para toda. Claro. Un recuerdo para toda mi vida. Y lugares de acá de Medellín que recomiende, porque es importante viajar también en nuestra ciudad. Sí, aquí en Medellín, bueno, Medellín es una plaza súper importante para mí. Es más, cuando me hice, a conocer a nivel profesional, llegué fue a esta bella ciudad. Y una anécdota que nunca olvido. Yo recuerdo que mi mamá me dio en esa época 20 mil pesos para que me sostuviera aquí unos cuantos días porque estaba en prueba con los gigantes del vallenato. Sí. Y entonces yo me bajaron a un hotel por el centro, cerca al Parque San Antonio. Cuando yo salí a caminar, y dije, bueno, voy a caminar a conocer. Y cuando yo ya me enredé, yo dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me devuelvo? Y me va a tocar gastarme los 20 mil que me dio mi mamá. Pero bueno, eso es típico de todo turista, sí, perder. Claro, y eso sí, parte del paseo. Del paseo, claro. Entonces le digo a un señor, hágame un favor. ¿Dónde queda el Parque San Antonio? Me dice, no, yo no lo voy a decir. Yo me quedé así. Yo lo voy a llevar. Ah, y me llevó al Parque San Antonio. Entonces yo dije, eso aquí, esta es la ciudad, me identifiqué. Y aquí comenzó mi historia musical. Ay, te queremos un montón, Ever, porque gracias. Eres un ser humano maravilloso. Para ahí vemos foto que le piden, foto que se toma este hombre. Sí, y te pregunté sobre los lugares de recomendar en la ciudad, porque nosotros tenemos un loco siempre que está por ahí. Un loco que nos hace ver la ciudad con ojos de turista. Qué bien. Está. Epa. Me encontré un loco. Mamazota para llevarte a Minnesota, pao, papazote para llevarte al Monte David, que si a mí me gusta viajar, me mantengo en las nubes, señoras y señores. Y qué rico es viajar, y lo podemos hacer en la ciudad más hermosa de Colombia, Medellín. Te voy a dar mis tres sitios recomendados. El primero, las escaleras eléctricas de mi Comuna 13, que tienen un relato cultural y de resiliencia hermosísimo. Dos, el Museo de Antioquia, donde están las esculturas del maestro Fernando Botero, reconocido a nivel orbital como el principal exponente de América. Y tres, el Museo de Arte Moderno, en la nueva sede. Debemos recordar que el Museo de Arte Moderno estaba en 1978
en el sector de Carlos R. Restrepo. Sin embargo, una nueva planificación urbana en el sector de las zonas industriales de Medellín lo trajo acá y es el principal rector de la cultura. Este es un sitio espléndido. Espectacular, regio, de ataque, me morí. ¡Ay, qué bacanería! Recorrer la ciudad, ver la hermosa cultura que tiene, esos paisajes, los museos, ahí recomendó dos particularmente. ¡Recorramos nuestra ciudad, David! Recorrer nuestra ciudad al ritmo de esta guitarra. Yo creo que hay historias y hay experiencias muy charras. Que Ever nos cuente una con esa voz de poeta. Una comida maluca o no llegaron las maletas. Ay, Dios mío, bueno. Pasa mucho. No, que no lleguen las maletas, eso siempre pasa. Siempre pasa. Sí, o sea, bueno, no son todas las veces, pero eso sí es horrible que uno lleve toda la ropa. Y sobre todo una gira internacional, porque aquí uno resuelve. Total. Aquí uno resuelve con, pues, con plata colombiana o con la tarjeta o lo que sea, uno resuelve. Pero que una maleta no le llegue a Estados Unidos, a Europa, digamos, a Chile. Y con la pinta del viaje con la, ahí. No, todo, es que está todo, toda la ropa ya. Dios mío. Yo siempre tengo el cuidado de que entre semana yo armo que la chaqueta esta va con el pantalón este, sí. y la camiseta esta y así. Y el accesorio este. Bueno, entonces, una vez sí me tocó en Estados Unidos y, no, y la maleta no llegó y era un maletón. Ay. Yo llevo de todo ahí. Y cuando yo miro ahí en el aeropuerto, no, nada, no, nada, 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 nada. Fuimos hasta allá. ¿Y entonces? ¿Qué no, te dijeron? No, y no, y para colmo de males, yo te iba a hacer un video musical, y necesitaba más pinta todavía. ¡Ay, por Dios! Y yo, ¡ay, no! Entonces me tocó llegar a un almacén y comprar. Ah, pero mercado, como hay plata, hay que hacer nuestro programa hablando dinero, de dinero. No. En ese momento no hay plata todavía, porque es con la tarjeta de crédito. Ah, endeudado. Ah. Hay deuda. Deuda. Y con la maleta full de toda la ropa, sí, ¿no? Y todas esas pintas que ya tenía clasificadas. Y para los conciertos y todo, la maleta llegó como a los 5 días, ¿ya para qué? Ay, Dios mío, qué locura. Pero también sí, son experiencias de viaje. De viaje, y por ahí claro, te queda la maleta y a veces te la quitan también en los conciertos, te quitan la ropa porque... La ay, ropa, ¿cómo sí, es? No, a veces se la dañan a uno. Sí, pues, más que todo, los botones son los que sufren. Cuando siento uno así, parece Superman. Por eso entrenas tanto, ya vi. Por eso se mantiene en el gimnasio, para que cuando le quiten la camisa llegue... Es por eso, es más la por chocolatina. Eso. ¿Tiene pecho peludo o no? No. Se parece a Superman, yo analizándolo bien, con esas gafas de Ever, sí parece a Clark Kent. ¡Oh! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Eso oye, público oye, bien, que suele la ¡ay, Dios mío! Y es que hablando de viajes, uno no solamente puede hacerlo de forma física, ajá, sino también un viaje del corazón, sí, no, mejor gracias dicho. Gracias al internet se puede viajar sí, también. Sí. Y el parcero, que sí, es también parte de nuestro programa, nos hace uno de sus viajes y nos cuenta cómo vive los viajes. ¡El parcero! Hey, parceros calidosos, aquí con el parcero, el popular número 8, saludando a Pau y al parcero David de Zafarrancho allá parchados. Bueno, hoy vamos a hablar de los viajes, de los múltiples viajes que hay, parcerito. El viaje del amor, el viaje del turismo, el viaje de la literatura, el viaje del corazón. Parcero, por ejemplo, el viaje que uno hace con toda la familia, parceros, en el colegio a graduarse, parcero, para ir para cantar en la Santa Marta, a la final, a la plática de pies de parce, y le toca uno echar, parcero, para los charcos de Barbosa, ¿sí o qué? A lo bien. Parce, está el viaje, parcero, y uno levantarse temprano. Bueno, que lo levanten a uno por la mañana para ir a estudiar, para como es de maluco, a mí me levantaban a las 4 de la mañana, con ese tiro que tiene toda mamá colombiana, para que se refresque, parce, uno está durmiendo, uno no está en un vuelo ancestral, uno está, pero hágale pasareo y se embala usted con su mamá si no le hace caso, ay, cucho, mi mamá se levantó ya. Hágale, parce, ahí para en el borde de la cama, niño, dígale usted a su mamá que no, le daba el babiao, se le ponían los ojos rosos, esos ojos rosos, como la enfermedad, la conjuntivitis, se paraba en el borde de la cama y le decía, ah, es que no me va a obedecer, espíritus del mal, conviertan este cuerpo decrépito en Munra, el in... Parce, ¿quién no? Se levanta uno de ahí, parcero, parce, está el viaje de la literatura, a través de los libros, parcero, uno encontrar personajes, historias, parajes, por ejemplo, en el barrio dicen que yo
viajo mucho, parcero. Yo veo en la esquina del barrio a parcero, a Jorge Luis Borges, tomándose una cerveza sabor a lunfardo, mientras Raúl Gómez Hattin busca una moneda para la rocola. Fernando Soto Aparicio barre las ratas de su rebelión, mientras afuera está Julio Cortázar jugando rayuela, mientras la mira de Yaya, salvo el crepúsculo. ¿Cómo la ven, pues? Ah, una belleza. Parcero, y está el viaje del amor, y con este termino. Parcero, como es de calioso estar enamorado, niño. A lo bien que sí. Parce, aquel man estaba tan, pero tan enamorado de esa pollita, de esa noviecita, parce, que cada vez que ella se iba y doblaba la esquina, ¿sabe qué? Él la desdoblaba para seguirla viendo. Cero viaje. Vea, otra bailadita de trova. Otra bailadita de trova, vamos a hacerlo. Pero ahora perreo, ¿verdad? Perreo. Hasta abajo. Hasta abajo. Haga el escorpión y le creo, pues. El escorpión, el escorpión. Oye, y le metemos, vamos a meter hasta break dance, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo Eva tiene tanta plata? El micrófono lo paga, no hay problema. Ay, sí, el micrófono, man. Bueno, yo hice que poner... Con esos pasos de Ever, de esa forma tan bonita, no sé si era el escorpión o era el pasito de Anita. Yo ya quedé preocupado al verlo cómo lo mueve. Vámonos para el reto, que se atreve o se atreve. Ay, hombre. Ya se atrevió a todo. Hombre, yo no sé cuál es. Sí, señores, se atreve o se atreve, se llama este reto que tendremos la oportunidad de disfrutar en estos momentos. Pam, 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 pam. Y nos vamos para el lugar donde se dará todo este espectáculo. Nos metemos literal en las pantallas, ¿cierto? Aquí estamos. Bueno. Listo. Dígame qué hay que hacer, pues. Vamos por acá, Ever, en esta stream, en esta esquina, Ever Vargas, en esta otra, David Gómez. Epa. Tenemos aquí un tablero con un marcador y un borrador para ti. Como estamos hablando de viajes, Ever tiene exactamente un minuto. Un minuto con cronómetro, sí, ahí está. Con cronómetro para copiar las palabras que se le ocurran relacionadas con el viaje. Queremos ver este tablero repleto, pero con letra chiquita. Con letra, no, vamos, sí. Puede así, ser como para no llenarlo. Eso, con la cuadrícula. Vamos a ver si cuántas logra llenar. ¿Listo? Ok, listo. Viaje. Listo. Viajes. Palabras relacionadas con viajes. Ahí vamos a ver el talento compositor de Ever Vargas. Usted ha viajado mucho, usted ya se sabe todo. Usted me dice cuándo arranco. Vamos a ver. Tres. Dos. Uno. ¡Rueda! ¡Epa! Tan. Primero la maleta. Maleta. Ah, eso me es fui indispensable. Un avión. Bueno, en un carro. Viajar por aire, viajar bueno, por tierra. En un bus también, que es por tierra. Viajar con el gente. Bus de Vargas. Bueno, ay, una sí, lancha, claro. Lancha. Ay, en el mar, bueno, qué rico. Por ferry también la me he ido. Bueno. ¿Ferry? Sí, claro. Pero usted está como medio de transporte, va a montar. Siga, que el claro, tiempo está no, corriendo. No, es que voy para encima. Ropa. Ropa, ¿qué ropa? Epa, perfume. Sí. Para viajar. Prenda es lo mismo que ropa. No, listo, no. 30 segundos. Vamos, vamos. No, siga, puede ser cadena, pues, lo que sea, listo. Se puede reloj. Reloj. Eso no se lee, eso no se lee. Otra no, vez. No, claro. Aquí dice camisa, pantalón. El tiempo. Bueno, aquí también le metemos. El tiempo está viendo enredadito. Cartagena, el próximo reto aprender a escribir. Barranquilla. Pero de viajes. Villa, México. Cinco, México, cuatro, Monterrey, tres, Montería, dos, uno. ¡Cero! Uy, no, la expectativa mía era, es que cuente, yo quiero cuente, ver esto cuántas, aquí lleno, vea. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque eso aquí no se sabe qué. ¿Qué es eso? No, aquí dice camisa y pantalón, o sea, prendas de vestir. Mejor ay, dicho, bueno, Ever, ese era nuestro reto, pero además de eso... Ay, primera vez que escribo tan rápido. ¿En serio? Sí. Además de eso, tenemos otro reto de Eddie Pael. Sí. ¿Lo ponemos a cantar? De una. ¿Usted sabe cantar, cierto? Por ahí no. Nos han dicho que sabe cómo cantar. No, yo no. Y componer. ¿Y componer? ¿Y quién es de ustedes que yo cantaba? Por ahí nos contaron que tenía un vozarrón. Santi, a ver, do, re, mi, fa, sol. Usted está equivocado, artista. Do, re, mi, fa,
sol. Do, re, mi, fa, sol. Listo. Entonces queremos que Ever Vargas nos cante, pero no la vamos a poner fácil. No va a ser una canción que se sepa, ¿cierto, David? Ni un ritmo que se sepa. No, nada de eso. Usted nos va a improvisar aquí en Hagamos un Show sobre viajes con una pista que va a sonar en estos momentos. Vamos a ver. ¿Me parece? Micrófono, por favor. Pa, 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 pan. Tenemos micrófono. Y nosotros nos vamos de este espacio para que usted quede como protagonista. ¿Te parece? Bueno. Entonces, vámonos, David. Dejémoslo. Que suene la pista. Que suene la pista. ¡Pista, pista! ¡Tres! Nos vamos para México. También para Cartagena. Luego vamos a Europa. Y yo no sé improvisar. Yo lo que sé es cantar. Pero aquí vamos a hacer lo posible para quedar muy bien con usted. ¡Ay! Se lo canto en este flow. ¿Cómo que no sabes improvisar? ¿Cómo le fue, David? Mencionó como 15 países, puso el sello del programa, bailó, hizo sostenidos. ¡Nos humilló! No, pero no, tampoco. Mejor dicho, aquí se ve que eres un gran músico y de verdad que te admiro. Te quiero. Aquí se ve la calidad de artista que hemos tenido en este programa Hagamos un Show. Ya sabemos que ustedes lo conocen, que lo quieren, que se saben 20.000 las canciones de este hombre. Y queríamos estar aquí disfrutando un rato, parchándonos, riéndonos y bailando, porque la vio toda. La vio toda. Sí, no, y es que aquí, ¿quién no se divierte? De entrada, apenas sentí la buena energía. ¡La energía de mi público! ¡Muéstrame a mi público! ¡Muéstrame! Pero hay que mostrar a nuestro público que estuvo dándola toda también. Por allá a los 30 mil. A ver, ¿cuántos hay? Hay 40 mil personas allá. 4, 5, 6. A ver. Pero suena como 50. Última audita para despedir este programa que se llama ¡Hagamos un Show!